Amigos, volvemos a los testigos de Raqueta en el canal. Otro estreno 2023, la nueva Pure Aero Aro 100 de 300 gramos. La verdad que la acabamos de testear en el abrasador calor del Medio Oriente y lo hicimos, la verdad, al máximo del nivel posible en este momento, cambiando constantemente con mi raqueta habitual, que es la Yonex Son 98, jugando algunos puntos con esta raqueta también y peloteando mucho, sobre todo haciendo voleas, haciendo saques. Y la verdad, muy, muy particular esta raqueta en cuanto a lo definida que la siento para determinados golpes y para determinados jugadores. No es una raqueta que podamos decir confortable, quizás la Ison 98 pueda estar más en el lado de las confortables y la Pure Aero más del lado de las potentes. Una raqueta que se siente rígida, 65 en el índice RA, 4 puntos headlight, se siente la cabeza. La sentí muy bien para las derechas, no tanto para el revés. Yo digo, ¿será la famosa raqueta que es mejor para el revés a dos manos? Puede ser, sentía que la cabeza estaba un poquitito lejos a la hora de pasar al revés. Y técnicamente mi revés es mejor, eso es lo que yo opino al menos. Yo le pego más francamente hacia adelante con el revés y más enroscado con la derecha. Pero esta raqueta me generaba el efecto extra en la derecha por la finadura, por el hecho de enroscarla mucho más, de ir un poco más para arriba y no tan para adelante. Y la sentía mejor en las derechas, y en los reveses la sentía un poquito inestable cuando quería pegarle firme, buscando conseguir lo que consigo con la Ison 98, raqueta a la que me estoy adaptando. Son las famosas raquetas, hay raquetas que a uno le levantan el juego y se amoldan a nuestro estilo, y hay raquetas en las que uno necesita tener cierto nivel para poder sacar las mejores prestaciones. Y ahora que estoy entrenando mucho más físicamente, empiezo a encontrarle el lado dulce a la Ison 98, que no me gustó por más o menos 9 meses. Ahora la estoy sintiendo muchísimo mejor. Pero volviendo a esta raqueta de 300 gramos, se siente por momentos, y terminé con un poquitito de dolor en el brazo, también por los cambios de raqueta. Me jugué 3 Max Tiebrex. El primero no podía meterla porque había vuelto a jugar con esta después de pelotear como una hora con esta. Muy potente, muy buena para una derecha con efecto. No la siento tan confortable como para ir para adelante en un revés plano. El saque me gustó mucho más para sacar kick que para sacar plano. Evidentemente parece ser una raqueta destinada a generar muchísimo, muchísimo efecto. Un aro 16-19, un patrón 16-19 en un aro 100. El que busque potencia pura, creo que es una excelente raqueta, me parece una buena raqueta, porque la derecha no le pegué así en muchísimo tiempo. Pero el revés tampoco le pegué así de mal en muchísimo tiempo. Es para determinadas características. Yo creo que un jugador de mucho, mucho enroscar con la derecha y un revés a dos manos de los tradicionales, nada demasiado raro, le podría sacar mucho, mucho provecho a esta raqueta, la verdad. Me parece que es una buena actualización para un determinado tipo de jugador. Me gustaría probar la 98, me podría quizás venir mucho mejor para mi estilo de juego, pero la verdad conforme, porque creo que cumple con lo que promete. Quizás no sea para mi estilo de juego ideal, pero sí me parece una raqueta interesante para el que busque efectos, potencia pura en una raqueta rígida, no tan pesada de 300 gramos. Así que básicamente eso es lo que tengo para contarles. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios, pueden ver las especificaciones en la descripción del video y que me cuenten sus experiencias. Así que ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.